Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo buenos días. ¿Cómo amanecieron todos? Espero que bien. Bien de salud. Clase posible de café el de la Hardy. ¿Cuál Hardy? Comete un nombre. Ahorita lo arreglo. ¿Ah? Ya sé. Ponga bien entonces el nombre, vamos. Bueno, vamos a ver cuántos tenemos. Yanixa, Marilyn, Jara, ¿qué pasó con esta cámara? John Denny, ¿dónde que estás? Que te mire en movimiento, ¿dónde estás? Estoy yendo en la ruta a la universidad. Qué jodido va a ser la universidad, se oye virtual. A terminar con unos trabajos voy ahorita. Ahí te van a saltar en la ruta, ¿cuál es el celular? Ni quiera Dios. Bueno. Pero acepte, me dijo la Charo. Ya la acepté. Bueno. Vamos entonces a comenzar, chicos, jóvenes. Hoy a las 8 de la mañana, porque después tengo cosas que hacer. Voy a la universidad, a lo mejor los encuentro ahí. Termino con ustedes y voy a la UCN. Por eso puse a las 8. Además, la clase comienza a las 8. Así que tienen que acostumbrar que la videoconferencia es a las 8. 8 de la madrugada, ¿oyeron? Bueno. La nuestra a las 10 más. La de nosotros a las 10. Por eso habíamos quedado el viernes. ¿Y el viernes a qué hora es? Ellen, ¿y el viernes a qué hora es? Viernes a las 8, pero el viernes entonces, usted dijo que la haríamos a las 9. Qué linda que te ves calladita, Ellen. ¿Y la Gessel también? No, ¿cómo es? ¿Yassel? Muy bien. Nayela Dixon va a entrar hasta ahorita. Vamos a ver. Tengo a Ellen, Yassel, Eliet, Fátima, Jennifer, Amelia, Francelia, Yasmin, Deina, Orlando, Charo, Junielka, Miriam, Janice, Anthony, Jennifer, Yanixa, Sara, Marilyn, Yatseri y John Denning, que no tiene la cámara. Nayela que está entrando. Mire, muchachos, ayer yo habilité, mandé foto de los ejercicios de casos clínicos. Lo miraron, ¿verdad? Ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron los casos? No, master. Bueno, tranquilo, hay tiempo. Como yo mandé hasta ayer, yo dejé abierto, ¿verdad? Es decir, va a estar eso abierto hasta el día del examen, que es el próximo jueves. Para que lo hagan con calma, esos casos yo voy a leer uno por uno para que esté bien redactado. Por favor, me hacen un documento de Word bien bonito con la respuesta del caso. Después lo pasan a PDF y lo mando, ¿oyeron? Bien bonito lo hacen para que así ganes esos puntos. Ahí, con esos 15 puntos, llegamos a 45. Nos faltarían 5, que es una actividad que voy a dejar hoy. La actividad que voy a dejar hoy son los 5 puntos sobre la videoconferencia que vamos a ver a continuación. Es un tema sencillo. Y después cerramos. El próximo jueves, el examen, ¿verdad? Pero nosotros habíamos dicho que lo vamos a hacer el viernes. ¿Cómo es la jugada? Recuérdeme. Que lo iba a activar el viernes por la tarde. ¿Verdad? Porque yo tengo con ustedes clase jueves y viernes, ¿no? Presencial la próxima semana. Entonces, el jueves voy a dar un tema nuevo y vamos a hacer un repasito. Y el viernes yo lo activaría. ¿Vieron? Nada más que... ¿A qué hora nos ponemos de acuerdo, chicos? Porque ahora no hay que dejar mucho tiempo. De 1 a 5. ¿Ah? De 1 a 5, creo. ¿Perdón?
¿De qué hora a qué hora dejamos? Con el B había quedado que lo iba a dejar como de 1 a 5. Ah, bueno. Ok. Gracias, Sharon. Gracias, Anacy. Lo que pasa es que tienen que me recordar, ¿verdad? Porque ustedes saben que, pues, a veces no se le olvida las cosas. Bueno. Les cuento, muchachos, antier martes, me vacuné contra el COVID, ¿vieron? Me pusieron la vacuna rusa, la Sputnik 5. Mi hija, pues, me vacunó allá en su trabajo, estaba vacunando, y me la puso, la Sputnik 5. Y el 15 de junio me toca la segunda dosis, la rusa es a los 21 días. No me dio nada, pues, ningún efecto, ya me tuvieron observación y aquí estoy. Sí, como es rusa, a lo mejor el efecto secundario va a ser que me ponga chele, pues. ¿No? Y aquí estoy, para que no le tema a la vacuna. Sharon López. Profe, disculpe. Bueno, ok. El profe, discúlpeme. Ese viernes nosotros tenemos histología de 1 a 5. ¿Qué? ¿Clase? Sí, clase. Ay, señor, ya me están complicando. Bueno, eso vamos a dejar después. El jueves que yo llego, yo tengo el examen listo. Si no lo activo el jueves, ustedes miran, pues. Puede ser para que un grupo active el jueves y el otro active el viernes. ¿Les parece? Sí. Con el bebé había quedado que el viernes, así que activan. ¿Ah? Si se puede para nosotros el jueves, sí, sería mejor, por favor, para el A. Bueno, que para el jueves, que el jueves sea para el A y el viernes para el B, como habíamos quedado. Nada más que en este caso tengo que hacer dos variantes diferentes. Pero está bien. Ok, vamos entonces a comenzar la videoconferencia. Hoy vamos a hablar de los cuerpos cetónicos. Antes quisiera preguntar, ¿alguien de ustedes en su familia tiene algún familiar que es diabético? ¿O algún vecino, algún amistad que es diabético? Levanten la manito los que conocen a alguien que sea diabético. Pero ya saben que no es levantar la manito así, con tecnología, pues. Ahí, correcto. La Ellen, Janice, Janice, Orlando, Jessel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 10. ¿Por qué hago esa pregunta? El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con eso, ¿verdad? No vamos a hablar de la diabetes, ya ustedes conocen suficiente la diabetes, que es una gran cantidad de azúcar en la sangre, producto de un mal funcionamiento de la hormona, que es la que regula su cantidad. Pero yo hago esa pregunta para ver con solo aquí, muchachos, se mira la incidencia de esa enfermedad. Es decir, aquí yo tengo 23 estudiantes, y de los 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, casi la mitad, 50%, levantó la mano que conoce, tiene algún familiar, conoce a alguien que es diabético. Eso nos indica la alta incidencia de esa enfermedad. Entonces, ahora pregunto, de los que conocen gente que es diabética, sea familiar, vecina, amistad, ¿conocen alguien que la tenga en una etapa donde es totalmente insulino dependiente? O sea, que hay que inyectarlo diario insulina. ¿Conocen alguien así, esas circunstancias? ¿Conocen? Sí. Bueno, ¿quién me puede decir cuando hay un insulino dependiente y está descompensado, qué olor tiene esa persona? Su humor, su... ¿Cómo se llama? Cuando exhala y respira. ¿A qué huele? ¿No se han percatado de ese detalle? Bueno, no se han percatado. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos la temática que vamos a ver el día de hoy. Cuerpos cetónicos y cetogénesis. ¿Verdad? Cuerpos cetónicos y cetogénesis. Eso tiene que ver, recuerden que nosotros habíamos quedado por aquí,
que son las, antes de ver los casos, ¿verdad? Las dislipemias, el metabolismo de los, trastornos del metabolismo de los lípidos, aquí está, alteración del metabolismo y transporte de los lípidos, que son las dislipemias, y que usted, y que están haciendo ustedes los trabajos, los casos familiares, las dislipemias, todo eso miramos, ¿verdad? Miramos la hiperlipemia, etcétera, etcétera. Ahí hay los casos que yo les dejé, mandé ayer, hay uno que habla de la hiperlipemia. Ahora vamos a hablar de los cuerpos cetónicos. Okay. ¿Quién me quiere el nombre del sombrero, del casco? ¿Quién me puede leer aquí? Orlando, lee ahí, Orlando. Orlando. La función metabólica a la iniciación, al ejercicio y a la diabetes es una pregunta de examen muy típico. El uso de los cuerpos cetónicos como combustible es solo uno de los mecanismos de adaptación. Debes conocer qué combustibles se emplean y por qué. Ok. Dice la adaptación metabólica a la inanición. ¿Qué cosa es inanición? Diana, poné atención, ya estar hablando con todo el vecindario. Diana, poné atención, Diana. ¿Qué cosa es la inanición? ¿Qué me dice? ¿Qué es la inanición? Cuando no ha comido. Cuando no ha comido. Es decir, la falta de alimento. Cuando el cuerpo no ha obtenido energía porque no ha ingerido alimento, ¿verdad? Esa es la inanición. El ejercicio está claro y la diabetes también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el cuerpo se adapta a la inanición, al ejercicio prolongado y a una diabetes? ¿Cómo lo hace? Entonces, una de las alternativas que tiene el cuerpo es utilizar los cuerpos cetónicos como combustible. Ese es el mecanismo. Entonces, ¿qué es eso de cuerpos cetónicos? Vamos a ver aquí. Cuerpos cetónicos y cetogénesis. Función de los cuerpos cetónicos. Diana, ¿me pueden leer? Por favor. Los cuerpos cetónicos, a saber, el ácido acetónico, el ácido 3-hidroxibutírico y la acetona proporcionan un combustible alternativo para las células y se producen a niveles bajos de manera continua. Sin embargo, solo se producen en cantidades significativas durante situaciones adversas, como la inanición, el ejercicio intenso prolongado o la diabetes mal controlada. Un incremento importante de los cuerpos cetónicos causa acidosis, reducción del pH. Muchas gracias, felicito. Buena lectura, así me gusta, una voz clara, enfática, porque hay gente que lee y comienza como cancanear. Mire, tenemos ahí, dice que los cuerpos cetónicos son tres, fíjense bien, tres. ¿Cuáles son? El primero es el ácido acetoacético, así se llama, ácido acetoacético. El segundo, ácido 3-hidroxibutírico. Y el tercero, la acetona. Son cuerpos cetónicos. Ellos son combustible, energía alterna para la célula. Esa energía es alternativa. ¿Qué significa esto? Que no es la común que el cuerpo la utiliza, sino que la va a ocupar en situación de estrés para el cuerpo, en situaciones adversas, contrarias. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles situación? Bueno, cuando usted no ha ingerido alimentos, el cuerpo va a recoger los cuerpos cetónicos. Cuando usted hace un ejercicio prolongado y necesita mucha energía, la gente que hace ejercicio y no come lo suficiente, ahí van los cuerpos cetónicos. Y la otra situación es la diabetes descompensada, mal controlada. Eso, cuando nosotros recogemos a los cuerpos cetónicos, como ustedes miraron los nombres, son ácidos. Ácido 3-hidroxibutírico, ácido acetoacético. Ellos van a conllevar a un aumento del pH de la sangre. Recuerden que el pH tiene niveles muy estrictos. Todos los líquidos corporales, le había dicho yo, tiene un pH, que es el potencial de hidrógeno, que es una escala que se mide, ¿no? De 0 a 14, siendo 7 el neutro.
el pH sanguíneo tiene un valor de 7.35 a 7.45, es ligeramente básico, ¿verdad? Ese nivel de pH no puede fluctuar. Si baja mucho, es una acidosis, puede provocar la muerte. Se sube mucho, es una alcalosis. Entonces, hay sustancias que mantienen ese pH en los niveles óptimos. Estas sustancias son las sustancias buffer o el sistema tapón. Por ejemplo, cuando usted respira, en ese sistema, el dióxido de carbono ayuda a mantener el equilibrio ácido-base. Los cuerpos cetónicos pueden reducir el pH, por lo tanto, produce una acidosis. Dice en otras palabras, que el cuerpo recurre a la utilización del cuerpo cetónico cuando ya está en la sin remedio, digamos así. ¿Por qué? Porque eso tiene efecto colateral. Y el efecto es que sube, me he dicho que baja el pH, por lo tanto, la sangre queda ácida. Y eso es peligroso porque conlleva otras enfermedades. Ok. Ahora bien, miremos lo que tenemos aquí. Fíjense bien. Durante el ayuno, es decir, cuando hay ingesta de alimentos, el cerebro utiliza solamente la glucosa como fuente de energía. Ya ustedes saben, ¿verdad, Deina Conejo? Deina está hablando con todo el mundo en la casa, menos con... Entonces, el cerebro utiliza como fuente de energía solamente la glucosa. Dicho en otras palabras, que nuestro cerebro no está diseñado, no está adaptado para utilizar otra energía que no sea la proveniente de la glucosa. ¿Por qué? Ahí dice, dado que los ácidos grasos, es decir, los lípidos, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Ya ustedes de su manejo hasta la saciedad, hemos dicho, ¿verdad? Los ácidos grasos, que son los lípidos, forman parte de un lípido, no puede entrar al cerebro porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. En resumen, el cerebro solo funciona con energía de la glucosa. Entonces, cuando usted tiene un ayuno prolongado, es decir, usted no ha ingerido alimentos, el cerebro se adapta para emplear cuerpos cetónicos. Es decir, como usted no ha comido, no hay glucosa y el cerebro solo con glucosa. Porque si trabajase con lípidos, pudiera recorrer a los lípidos, pero no lo hace. Tiene que ser glucosa. ¿Dónde va a ir entonces? ¿Va a recurrir o va a emplear los cuerpos cetónicos como combustible? ¿Por qué? Porque ellos son solubles. Además de eso, pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a disminuir la necesidad de glucosa durante la inanición. ¿En qué casos? Cuando se agota la reserva de glucógeno. Recuerden que la glucosa queda guardada en el hígado como glucógeno. Entonces, pero también se puede acabar. Cuando ya se acaba, entonces ahí entra en acción los cuerpos cetónicos. Que a su vez, estos cuerpos cetónicos pueden provenir de la degradación de proteínas. Proteínas musculares, ¿verdad? Y pueden ser degradados por la vía de la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Formación de la glucosa. Por lo tanto, el uso de cuerpos cetónicos como combustible ahorra glucosa y conserva las proteínas musculares. Ok. Pero aquí dice, en el ayuno prolongado, la producción de cuerpos cetónicos suele controlarse normalmente de manera que su velocidad de formación es igual a la de utilización. Es decir, cuando hay un ayuno prolongado, se va a formar los cuerpos cetónicos y se van a consumir. Va a haber ahí un equilibrio entre lo que se necesita y lo que se produce. Esto va a evitar que se acumulen los cuerpos cetónicos y entonces el pH sanguíneo se va a mantener en los límites normales. ¿Por qué? Porque el cuerpo cetónico que se produce, ahí nomás se consume. Entonces no se va a dar el caso de un aumento del pH. Ok. Ahora, ¿pero qué pasa en la diabetes? Fíjense bien. Ya nosotros sabemos que la diabetes es un exceso de glucosa en la sangre debido al pobre o nulo funcionamiento de la insulina, que es la hormona que regula el azúcar en la sangre. Entonces, cuando la diabetes está bien controlada, los tejidos reciben un aporte adecuado de glucosa y la producción de cuerpos cetónicos es mínima. Eso cuando la diabetes está controlada, ¿verdad? Que el paciente está con su fármaco al día. Ahora, la diabetes descompensada, dice gravemente, da lugar a una producción masiva de cuerpos cetónicos hasta el punto de que la velocidad de formación es mucho mayor que la utilización. Es decir,
produce más de lo que va a ocupar. Entonces, al producir más, va a producir una cetoacidosis grave. ¿Qué pasa ahí? Que al producir mucho cuerpo cetónico en la diabetes compensada, se eleva la cantidad de cuerpo cetónico y por ende va a variar el pH sanguíneo, porque recordemos que los cuerpos cetónicos producen, ¿qué cosa? Produce una acidosis. Muy bien. Ahora, estos cuerpos cetónicos, ¿dónde salen? Aquí dice, 5 cuerpos cetónicos, que son 3. ¿De dónde vienen? ¿Dónde vienen? Dice ahí, se forma a partir de acetil-CoA. ¿Qué cosa es acetil-CoA, muchachos? Es una enzima. ¿Ah? Es una enzima. No, para nada. La acetil-CoA no es ninguna enzima en ningún momento. Su lengua tiene que cambiar a lo positivo. Farik, apaga tu micrófono. Por... Farik, apaga el micrófono. Sí, voy. Sí, nunca lo apagó. Ok. Entonces, chicos, ¿qué me contesta? ¿Qué es la acetil-CoA? Qué barbaridad. Como podría ser como este, una molécula que está intermediando en lo que es este, el inicio del ciclo de Krebs. ¿Es la molécula? Esta está este a su vez. Es la molécula que da inicio al ciclo de Krebs. ¿Y de qué está formada? ¿De dónde viene? De una vitamina B. ¿Del piruvato? Proveniente de una vitamina A. De forma de la coenzima A. Bueno, ok. Entonces no es ninguna proteína. ¿Estamos claros? No hay ninguna enzima que diga. Entonces, dice que los cuerpos cetónicos se forman a partir de acetil-CoA, que es proveniente de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Ese proceso se da en las mitocondrias, ¿verdad? Y hay dos vías para hacer. La síntesis de cuerpo cetónico se llama cetogénesis. Es un proceso de 5 pasos. Esos 5 pasos no es necesario que los manejemos. Ok. Esta parte es la que me interesa. Utilización de los cuerpos cetónicos. ¿En qué se van a utilizar? Dice aquí, los cuerpos cetónicos, que son 3, ¿verdad? Son transportados por el torrente sanguíneo a varios tejidos, principalmente al corazón, músculo y cerebro, que son tejidos que necesitan de mucha energía y fundamentalmente el cerebro, solo energía de carbohidratos. Mire, corazón, músculo y cerebro, donde se oxidan en las mitocondrias para formar ¿qué cosa? Acetil-CoA. Y ese acetil-CoA va a dar inicio al ciclo de Krebs. ¿Para qué energía? Que puede entrar al ciclo de ATC o ciclo de Krebs. Constituye una fuente de energía para ese tejido. De hecho, el corazón emplea preferentemente los cuerpos cetónicos como combustible antes de la glucosa. ¿Fío? Es decir, que el corazón prefiere esta energía de los cuerpos cetónicos. El hígado, eso es importante lo que dice aquí. El hígado, aún siendo el lugar de síntesis, no puede usar cuerpos cetónicos. Mire que es una contradicción, que los cuerpos cetónicos se procesan en el hígado. ¿Pero dónde van a parar? Ni el corazón, músculo y cerebro. El hígado no lo puede ocupar. ¿Por qué? Aquí dice, el hígado, aún siendo el lugar de síntesis, no puede usar los cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque carece de las enzimas necesarias, ¿verdad? Entonces, como no tiene la enzima necesaria, no puede procesar los cuerpos cetónicos. Esa es una paradoja muy importante, que ahí se producen, se biosintetizan. Me acuerdo que el año pasado hice esa pregunta en el examen y los muchachos no pudieron contestar. Bien, después aquí tenemos que los cuerpos cetónicos se pueden producir, por ejemplo, a partir de la producción de ATP a partir de los cuerpos cetónicos. Por ejemplo, el 3-hidroxibutirato. Recuerden que los cuerpos cetónicos son 3. Aquí tenemos los 3 cuerpos cetónicos. Son el ácido acetoacético, ahí está, y el ácido 3-hidroxibutírico y la acetona. Entonces, ese 3-hidroxibutírico o butirato
produce dos moléculas de acil-CoA. Y ya ustedes saben que la oxidación de cada acil-CoA al ciclo de Krebs va a producir 10 moléculas de ATP. ¿Estamos claros? Es decir, de un cuerpo cetónico como el 3-hidroxibutirato, este cuerpo cetónico produce 2 acil-CoA. Y cada una de ellas va a activar el ciclo de Krebs, donde salen 10 moléculas. ¿Verdad? Entonces, pero, y de ahí produce 10 moléculas de ATP en cada vuelta, ¿verdad? Pero no hay producción neta de NAD. De este modo, la oxidación de 3-hidroxibutirato va a producir 20 moléculas de ATP. ¿Por qué 20? Porque produce 2 acil-CoA. Y cada acil-CoA en una vuelta produce 10 ATP. Dice aquí, sin embargo, para calcular la producción total verdadera de ATP a partir de la oxidación de un cuerpo cetónico, es preciso tener en cuenta el origen de acil-CoA. Claro, donde viene el acil-CoA, ¿verdad? Por ejemplo, si el acil-CoA utilizado en la síntesis de 3-hidroxibutirato proviene de la oxidación de un ácido graso, se genera un total de 26 moléculas de ATP. La producción de ATP a partir de la oxidación de una molécula de glucosa es de 32 ATP. Por consiguiente, la producción de ATP a partir de la oxidación de un cuerpo cetónico es comparable con la de la glucosa, lo que demuestra que los cuerpos cetónicos son una excelente fuente de energía y pueden, por lo tanto, sustituir la glucosa en situaciones adversas como la inanición. Ahora, en un diabético descompensado, ¿verdad? Su cuerpo produce una cantidad excesiva de cuerpos cetónicos, ya habíamos dicho. Es de ahí que la pregunta que yo le hice al inicio, que me pudieron contestar, si usted conoce a alguien que es un diabético descompensado, si usted se le acerca mucho, va a sentir su humor, su respiración, cuando exhala un olor como que se echó un trago, un olor a fruta remadura, a nancito. ¿Por qué? Porque su cuerpo está produciendo una gran cantidad de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tienen un olor a fruta remadura, fermentada, pues así como el nancito está en alcohol. Y la gente que no sabe dice, ay, dice, este señor se echó un traguito. No, es debido a la gran cantidad de cuerpos cetónicos que están produciendo. Ustedes dirán, ¿ese es bueno o es malo? Malísimo. ¿Por qué malísimo? Porque va a alterar el pH de su sangre y le va a provocar una acidosis. Por ende, la acidosis de la sangre puede conllevar a otras enfermedades mortales. Y ahí se trata de controlar la producción de. Como yo le había dicho. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Disculpe. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos insulinodependientes y que en cierto, o sea, que en todo el transcurso de su enfermedad su glucosa es alta y que por eso pues es insulinodependiente, pero llega un momento en el que tiene bajones de glucosa y que pasa de estar con la glucosa alta a mantenerla muy bajo o estar normal o mantenerla abajo de lo normal? Mire, dos cosas. Lo primero, si es insulino dependiente, no puede dejar de inyectarse insulina, porque si no, va a tener descontrol. Por eso es que ustedes saben que los centros de salud y los hospitales están habilitados 24/7 para inyectar a los insulinos dependientes, ¿verdad? Eso no se les puede negar esa atención, porque es diario, es decir, su cuerpo no produce insulina, diario debe inyectarse insulina, ¿verdad? Intravenosa. Eso es lo que debemos saber. Ahora, si un dado caso no se le suministra, lógicamente va a tener niveles altos de glucosa. Y ahí es donde vienen los descompensados y va a haber una producción excesiva de cuerpos cetónicos. ¿Me explico? Si no está controlada la diabetes, porque si la diabetes está controlada, no tiene por qué dar esa situación. Ahora, cuando la persona es insulino dependiente, esa dependencia va a provocar estragos en el cuerpo a lo largo, porque va a llegar un momento que ya del páncreas no produce nada de insulina, y cuando la dependencia es extrema va a llegar un momento de rechazo y ahí vienen las complicaciones, pero eso normalmente en las personas mayores. Bien, no sé si trataste de hacer tu pregunta o quieres saber otra cosa. Sí, es que bueno, eso porque lo acabo de ver en la persona que conozco. Mire, ella normal es mujer, tiene 60 años y ella toda la vida, pues desde que se le diagnosticó la diabetes, es insulino dependiente. Y tiene
siempre presentó hiperglicemia y así, y se controlaba con su insulina. Pero ahora, de unos meses para acá, ella está hipoglucémica. Se le baja el azúcar y pues, ¿a qué se debe? Si toda su vida fue insulino dependiente, ¿por qué? Es que ahí tiene que ver mucho también la dieta, porque las personas cuando son insulino dependientes, pues se baja el consumo de azúcar por la misma enfermedad. Entonces, puede ser que tiene una dieta excesivamente baja en azúcar y le puede dar una hipoglucemia, es decir, bajón de azúcar. ¿Por qué? Porque esa es una gran paradoja de los diabéticos, que como ellos tienen exceso de azúcar y son insulino dependientes, entonces el consumo de azúcar es muy baja. Y entonces, al no consumir azúcar, pues también se puede descompensar. Por eso se dice que aunque sea insulino dependiente, debe consumir moderadamente azúcar para mantener los valores normales de la glucosa, para mantener su glucemia, ni alta ni baja. No puede dar ni una hipoglucemia ni una hiperglucemia. Y eso es lo que cuesta. Es decir, tendría que revisar lo que está comiendo. ¿Sí? Eso de que dame un minuto. Vamos a tener otra conferencia. No. Yo fui a la universidad de una reunión. Entonces vamos a quedar por aquí. Ahí voy a subir en la página aquí estén pendientes, les voy a subir un ejercicio, ¿oyeron? Ahí voy a avisar todo por el grupo, ¿oyeron? A las 9 tengo que estar en la universidad yo para un asunto ahí. ¿Oyeron? Bueno. La Giselle quiere otra conferencia, parece. La Giselle, la próxima semana te va a dar 3. Ok. Ahí están todos. Bueno. Lo que pasa, chicos, es que tengo una reunión ahorita allá en el Doral. Entonces, pues...